Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Bilbao, esta vez para asistir al pesaje oficial de la velada que tendrá lugar el próximo viernes 3 de diciembre a partir de las 7:30 de la tarde y que, por supuesto, llega de la mano de Matchroom Boxing y DAZN. A partir de las 7:30, por supuesto, podéis seguirlo en DAZN, en directo y también los días sucesivos a la carta. Vamos a tener 6 combates en esta velada, 5 de ellos en directo por DAZN, y también tendremos 2 títulos. El primero, el Campeonato de España en el supermedio entre Damián Guinea Viacho y Guillermo Rivero, y por supuesto protagonizando el main card de la noche, el evento entre Kerman Lejarraga y Jack Flatley por el título europeo del super welter. Así que nosotros empezamos ya y lo hacemos llamando a la báscula a John Jader Obregón con un récord de 8-0 frente a Jerome Warburton con un récord de 8-0 y un no contest para lo que será un combate profesional pactado a 6 asaltos en el peso medio. Así que por favor, caballeros, a la báscula. En primer lugar, subirá a la báscula Jerome Warburton. Como decíamos, recordamos que es un combate a 6 asaltos en el peso medio y que tendrá lugar el viernes a partir de las 7:30 de la tarde en DAZN. Báscula. 73-100. 73-100 para Jerome Warburton. A continuación, turno para John Jader Obregón. Como decíamos, un récord de 8 victorias y 0 derrotas. Justo. 73 kilos para John Jader Obregón. Y ahora, si por favor podéis posar para la foto. Pues amigos de Bilbao, tenemos combate a 6 asaltos en el peso medio, John Jader Obregón contra Jerome Warburton. Suerte para ambos luchadores a continuación. Segundo combate de la noche que veremos en unos momentos. Turno para que suban a la báscula Samuel Carmona con un récord de 5-0 y 3 caos a su favor frente al mexicano Luis Fernando Villa con un récord de 13 victorias y 2 derrotas. El primero en subir a la báscula será Luis Fernando Villa. Báscula.
51.700 para Luis Fernando Villa. Samu Carmona, con ese récord de 5-0, tres victorias a su favor, buscará su sexta victoria el viernes a partir de las 7:30 en Dazón para este combate profesional a 8 asaltos en el peso mosca. ...52.400 para Samu Carmona. Por favor, momento para posar para la foto, para los medios. Samuel Carmona contra Luis Fernando Villa, combate profesional a 8 asaltos en el peso mosca. Toda la suerte del mundo para ambos. Nosotros a continuación tendremos el pesaje entre Campbell Hatton y Attila Cesereklie. ...62-150 para Attila Cesereklie, con 10 victorias y 24 derrotas en su récord profesional. Turno para Campbell Hatton. 62-150 para Campbell Hatton, con ese récord de 4-0. Amigos, Campbell Hatton frente a Attila Cesereklie, combate profesional a 6 asaltos en el peso ligero. Un aplauso para ellos. A continuación va subiendo la temperatura Jonathan Alonso frente a Mohamed El Marcucci. Lo vamos a ver ahora en unos segundos. Ahora es turno para que suban a la báscula Jonathan Alonso, con un récord de 20-1 frente a Mohamed Marco El Marcucci, con un récord de 28-2 en un combate profesional a 8 asaltos en el peso superligero. El primero en subir a la báscula, Mohamed Marco El Marcucci. ...64.650 para Marco El Marcucci. Un aplauso para él.
Y a continuación tendremos sobre la báscula a Jonathan Maravilla Alonso con un récord de 20-1. ...64-800... Jonathan Maravilla Alonso, un aplauso para él. Por favor. Pues el combate está servido. Jonathan Maravilla Alonso contra Mohamed Marco el Marcucci. 8 asaltos en el superligero. Un aplauso para ellos. Espectacular velada la que vamos a vivir el viernes a partir de las 7:30 en Dazón. Nuestro siguiente pesaje ya viene con un título debajo del brazo. Será el de Damián Guinea Viacho con ese 11-0 frente a Guillermo Rivero por el título de España del supermedio. Con Guillermo Rivero un récord de 8-0. Por favor, caballeros, a la báscula. Qué ruido ahora, ¿eh? ...76-200 para Guillermo Rivero, el aspirante. Combate en busca de un título del supermedio, Campeonato de España. Y ahora turno para Damián Guinea Viacho. Un récord de 11-0. 75-900. Campeonato de España del supermedio entre Damián Guinea Viacho y Guillermo Rivero. Un fuerte aplauso para ellos. Espectacular velada la de este viernes. Y a continuación, el main event de la noche. Ese Kerman Lejarraga frente a Flati por el título europeo. Y ahora por último, desde las 7:30 de la tarde en Dazón podréis ver esta velada desde el Bilbao Arena, una velada que va a terminar con este main event, el Campeonato de Europa entre Kerman Lejarraga y Jack Flatley. Llamamos a los dos boxeadores a la báscula, por favor. En primer lugar sube Jack Flatley con un récord de 17-1 y un no contest. Y será el viernes el aspirante al título del Campeonato de Europa. 69-800. Un aplauso para Jack Flatley. Y es turno para uno de los grandes protagonistas de la noche, claro que sí. Kerman Lejarraga, que tiene que hacer su paso por la báscula para defender ese Campeonato de Europa del Super Welter. ¡70-100!
70-100 para Kerman Lejarraga. Recordamos que la velada tendrá lugar este viernes desde el Bilbao Arena, que viene, por supuesto, de la mano de Matchroom Boxing y que la tendréis en directo desde las 7:30 en DAZN. Campeonato de Europa del Super Welter entre Kerman Lejarraga, con un récord de 33-2, frente a Jack Flatley, 17-1 y un no contest por el Campeonato de Europa del Super Welter. Un fuerte aplauso para ellos. Pues amigos, este ha sido el pesaje oficial de la velada del viernes 3. Os esperamos a todos vosotros. Recordaros que podéis seguir toda la información a través de las redes sociales de Matchroom Boxing y DAZN, y que el viernes desde las 7:30 tendremos peleas y una velada espectacular. Nos vemos mañana desde las 7:30 en DAZN. Hasta pronto.